levantar una hora antes, ¿Qué Saga. coño, tío? Buenas tardes a todos, que estoy en streaming ya. Que tío, que está cocinando, tío, que estaba haciendo las almóndigas y me he liado, he empezado tarde, calculé un tiempo y ha resultado otro, tío. Y ya está. No hay más puta más explicación que esa, tío. Coño, y te juro que he empezado a las 10, macho, pues me ha pillado el toro. Aún así, me ha pillado el toro. Ah, oh, tío. Próxima vez a hacer como Tárrega, me voy a ir al bar. ¿Sabes? Que la mujer del bar te lo tiene preparado, llegas, te sientas y pim. Oye, he hecho una sesión buena, ¿eh? Me he levantado una hora antes para ir, te lo juro, ¿eh? ¡Hijo Lo puta! digo de broma, lo digo en serio, ¿eh? Hoy es madrugado, será cabrón. No, que es verdad, no lo digo de broma, ¿eh? Que sí, que sí, que te creo, te creo, te creo, te creo. ¡Qué cabrón! Cuando la cosa se ha puesto peligrosa, digo, vámonos, retirada a tiempo que hoy. Pues vale perder una batalla y ganar la guerra que perder la batalla y la guerra, todo al mismo tiempo, ¿no? Normal, tío, normal. Ay, tío, ¿por qué tengo aquí? A ver, muevo, Y termino ya. No me falta 1000 de daño y termino esta historia. yo ya lo he acabado esta mañana, ¿ves? Eso sí lo he hecho esta mañana. A ver, cosas que hago bien. Oye, al final es que ya no pudimos hablar. ¿Qué tal si os digo a vosotros? Nosotros Ver, también, pero tiramos muchísimo. Buenos días, Hugo. sí, pero bueno, lo voy a mirar, pero yo ayer bajé como 300, nomás ganamos 5. A ver, que no es tan mal, pero antes de ayer ganamos 11. Yo ayer, tío, estaba en 250 puntos de bonos y ahora estoy en 400. Reseté. Ya lo vi, lo vi, lo vi. Pero a ver, la historia está. No somos buenos, pero se tiene que ganar más. Si tú Ayer yo miras creo que estaba reseteando nuestros todo el números mundo. en nivel 10, eso es de un win rate de casi 50% por ahí. Y no estamos. Y no estamos a ese No, nivel no eso. estamos, pero porque, a ver, no te puedes estar pegando todo el rato con dos chips y dos 7-9, tío. O sea, es que yo, por mucho que intente, yo veía chip 2-7-9, tiraba. Yo creo que ayer ganamos dos. Pero tiramos como 30, ¿eh? Yo llegué a un momento que me estaba quedando sin tanques, que fue cuando te avisé. Sí, eso se puede reparar y más si se tiene que. No, Se queda no, pero. reparando, pierdes tiempo también. A ver, no fue. Empezó un desastre. Y Sí, lo de empezó mal. siempre. Y las que. Eran equipos malos, esos de Chris y algunos, campeando, no, lo siguiente. No, no, yo me encontré tíos con 279 metidos atrás. Pero atrás es detrás de una puta montaña. Si sí, estaba Jeffrey, estuvo mandándonos Jeffrey media hora. Jeffrey estaba acabó desesperado con nosotros, tío. Pues nos tocó varias veces Prokhorovka sin pintor, pero bueno, aún así se jugó mal. Bueno, mal, a ver, mal, mal. La primera era un desastre y tampoco no es que fueran las mejores, que tampoco nos cuesta mucho, pero. Ya, hay días buenos y días malos, ya está. Ah, pero. 7 versus 7 tienes que haber jugado antes y tener compenetración y todo el rollo. Tener un equipo, que no, que es lo que decían estos, si no tenemos un equipo. O la hacemos de bienaventurados sean los buenos, ¿sabes lo que te digo?
O gente que esté compenetrada. Que no ganaríamos muchos más, pero sí se ganarían más. Cualquier, no digo fallo, pero pequeño. Un tío que se vaya, que juegue un poco a su bola, se nota. Sí. Un tío que no esté y no escuche las órdenes, se nota. Todas esas cosas, tío, parece que no, pero en esto. Restan un montón. Es que restan. O sea, parece que no, pero un tío que le tienes fuera de juego es un tío que no lo está recibiendo. Es un poco un conjunto de todo. Rivales, mapas. Yo se lo decía a todos, digo, intentar meteros al Discord y meteros. Intentaros estar, pero claro, esto. Una cosa es lo que les dices y otra cosa es lo que te hacen caso o lo que da. Pues el que no tiene el Discord, pues se lo he hecho instalar, y el que no le daba las órdenes por el juego y. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque, no, a ver, influye, o sea, muchas un tío cosas. Que no, un tío que no está recibiendo la orden, que no sabe lo que estás haciendo o no sabe lo que quieres hacer, y simplemente hacer una rotación, si el tío no está, no sabe. Pues, no, el otro día me pasó. Hay gente que. Salió un I7 cruzadísimo. Es que. ¿Qué le digo a este hombre, tío? Si no está en el. Hay gente que te vista. Ya, pero es difícil. ¿Sabes cómo te digo? Es difícil. No, porque no sabe lo que estáis pensando, no sabe lo que estoy pensando yo, no sabe lo que hago. Tiene que tener más vista, más juego en equipo. Buenos días, Rubén. Sí, sí. Sí, luego también, como yo que estoy comandando, pues no he mandado 7 versus 7. Pues tienes que estar. De jugarlo, ¿sabes lo que te digo? Mira. No entidades. ¿Qué pasa, trollcillo? ¿Qué pasa? No sé qué. ¿Cómo estás? Que sé, 300, no sé, ya ni lo miro porque. No sé, si renta tirar tanto batallas rápidas y eso, no lo sé. Tengo mis dudas. Pero tú tiraste batallas rápidas. No, tú tiraste batallas rápidas. A ver, nos encontramos. Ah, claro. Capaz. Si capaz de mierda, pero bueno. Si te encuentras a todos los cocos, tío, pues bueno. Que se podía haber hecho mucho más, muchísimo más. Buenos días, Arusito. Qué pacha, guapetón. Ya está currando, ya está otro currando. Ya no tengo solo Astrol. Ya tengo dos tíos en producción trabajando para mí, tarrega. Hoy va a hacer calor, tarrega, eh. Prepárate que hoy. Bueno. Ay, Stroll, ahora te doy pelotón. Ahora te doy pelotón. Te va a pegar bien, digo. Bueno, a ti no te pegará mucho porque ahí en el trabajo tenéis aire acondicionado. No me vengas llorando que ya nos conoces. A ver si queda arrancar esto, ¿no ves?
Mira lo que me dice, la pena es que Tárrega no haga directo si no le estaría viendo a él, el cabrón de Larus, ¿eh? No, ayer me, no, me cabría tampoco, porque después los avances por la noche, un empate y una derrota. A ver si esta noche pondrán el avance, yo, tío. Hoy voy a estar todo el día solo en casa, tío, así que... Descansaré. Los equipos buenos, pues no pasa nada, pero en equipos que se podrían ganar los dos avances perfectamente. Depende de los legionarios que te metan, tío. Es un equipo malo, te mete 5 legionarios. No, no, los legionarios que metimos, uno sé quién es, porque he entrado varias veces, que es amigo, y los de cero ellos. Quejas. Los de ellos, los de ellos. No, 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 los de ellos eran... Era eso, que no, a veces te meten 5 mercenarios, pero no, no era eso. Eso es a lo que yo me refería. Falta muchísima visión, muchísimo. La cosa, disparas 10 veces, una penetración o dos. Eso, bueno. Bueno, lo dejamos aparte. Tengo un clip que para enseñártelo, tío, que te vas a descojonar. De verdad, te vas a descojonar. ¿Cómo no matar a un Ever? Los 7 que estaban conmigo, yo incluido. Ese clip es para verlo. ¿Cómo no matar a un EBR, tío? ¿Cómo un EBR se choca contra una casa, tiros por delante, tiros por detrás, un rebote? Y nadie le mete un tiro. Acojonante. Avance, nos pasó lo que dices tú. Nosotros enviamos un EBR, se lo funden. El EBR suyo estaba para arriba, para abajo, oye, y dando vueltas y 1300 de vida entero, tío. Claro, se va a ganar con un mapa que. Un 70% es de visión. Le ver iba dando y todo el mundo disparando y no le daban ni por asomo. Al médico voy a tener que ir a acabar yendo yo. Ya. Buena suerte, sí, claro, buena suerte. Ya. Muy bien. Ahora, al médico voy a acabar yo. Madre mía, tío. Yo te digo, eso de tirar batallas rápidas, no sé si renta tanto, pero bueno, tengo mis dudas. Pero si vas a perder, Tárrega. ¿Qué vas a hacer contra tíos que tienen chieftain y 279? ¿De verdad te vas a poner a pegarte al 1 versus 1 con ellos? ¿O vas a buscar el empate? Si vas a buscar el empate, vas a ganar lo mismo que con la derrota, no vas a ganar más. O sea, por lo menos rápido. Acabemos rápido, que sea rápido. ¿Sabes cómo te digo? Ayer lo que sí buscábamos, y eso sí lo dije, fue matar a dos todo el rato. Todo el puto rato matarles a dos tíos. Y eso sí lo logramos. Mandamos chieftain y 279 para casa, chaval. Tuvimos mala suerte, eso. Los mapas y eso, todos tienen que ser. Prokhorovka sin pintor, nos tocó varias veces, sin torreteros. El amigo no acompañaron. Ah, es que me están preguntando, el amigo está mal. El hombre está ahí. Es que si no te acompaña el mapa, no te acompaña nada, el tío. Tampoco puedes hacer nada. Hicimos 5 victorias, creo. 5 o 6, ¿no? Nosotros creo que hicimos 2, no hicimos más. ¿Y qué pasó con el puto tercer equipo, tío? No sé, ya. No sé, tío, es que... No, que hay de sobras. Un poco para montar esto, hace falta tener un máster. Total, reseteamos todas las veces. Me explico, tampoco no es... Hostia, es que me va a faltar, no voy a poder jugar con ese tanque. Pues estamos reseteando a 2x3. Es decir, que no tiene nadie tiene nada que perder, hablando claro. Todo el mundo entrase cuando... ¿Pero qué dices tú, Arusito, si no estás, tronco? ¿Qué vas a montar tú si no estás? Si lo que tienes que hacer es estar... Y mira, yo estaba mirando allí y entré yo una con un tanque sin reparar. Imagínate tú, más pendiente de los otros,
Ayer os iba reparando tanques también. Bueno, así a los que veía que teníais más cascados, iba reparando tanques por ahí. Y entré una con un conquero sin reparar yo. Vale. Yo ya te dije, mira, yo estaba en la clasificación, yo creo que tenía 200 bonos, no más. O sea, es que no me daban más de 200 bonos. ¿Dónde está? Aquí. Hoy ya estoy en 400. Buena, Estero. Sí, yo bajé mucho ayer, muchísimo. Pero es diferente el nivel al que tú estás al que yo estoy, ¿sabes cómo te digo? Yo es que estoy el 20. Bajé más de 300 puestos. Y el clan estábamos en 500 y ahora estamos en 615. Claro, porque reseteamos mucho y nos dan puntos de clan, digamos. Pues la gente habla. ¿Quién va a estar, por ejemplo, hoy a la tarde? ¿Me entiendes? Ahora porque he reseteado. Si hoy fulanito no está, no hace falta que le resetee los tanques. Claro, aquí todo el mundo sí, entra. Sí, hostia, ya. No sé qué, no hay equipo, no sé qué, no sé cuántos. Dios, entrar a las 7 menos cuarto y es tan fácil. A ver, siempre cuando uno pueda, ¿eh? Ah, pero que si aquí no se obliga a nadie. Que no se obliga a nadie, te rega. Pero a mí lo que no me mola es que la gente ande luego protestando. ¿Sabes lo que te digo? No, tío, no protestes. Mira. Estate aquí. Tarde de entrar a las 7 y cuarto que entre a menos cuarto. Siempre y cuando que la gente pueda, ojo, ¿eh? Otra cosa es lo que hemos hablado del trabajo ya, y todo. Pero vamos a ver, Tarega, que somos 100 tíos en el clan, que somos 100 tíos en el clan. No, a ver, tampoco no espero que esté mucha más gente. También o tienes sea, que entrar las 21, fechas, no hay subastas. 21, 3x7, 21. O sea, no hay 21 no. Tíos jugando en random. Pero estos hagan. A ver, sí y no. Sí, sí, en otros clanes pasa en contra. Vas a encontrar ahora 50 tíos jugando y cuando se termine no van a haber 10, o ni eso. Que sí, pero de los nuestros... Hablando claro, propio interés, lo que hemos hablado 50 veces. Pero de los nuestros, tío, ¿no tenemos 21 tíos jugando? Yo voy sacando gente, pero... No, que no te estoy diciendo que haya que sacar o haya que meter, yo te estoy diciendo 21 tíos. No pido más. O sea, no estoy pidiendo 1 millón de tíos, estoy pidiendo 21. No te estoy diciendo los 100. Yo comprendo que hay gente de vacaciones, gente que está con la familia, gente que tiene tal, gente que... O sea, todas estas cosas yo las entiendo. 21, te lo vuelvo a decir. Está... 21 tíos, es que no hay más. O sea, no hace falta más. No, ayer éramos más de 21. Claro, es que yo ayer conté 35 tíos conectados en el clan. Y gente mendigando para ayer ti. Ayer entré. Yo tampoco alto. Tíos, tú no entraste, Stroll, perfecto. No, yo no entré, porque yo no he jugado el otro día dos partidas con Targa y no he vuelto a jugar más. O sea, no, yo no juego. Lo que, a ver si me entiendes. A mí no me va bien este ordenador y juego con 15, 16 FPS. Vale, no sé cuánto, te lo compro. Los otros 34, menos 14 que estábamos, 2x7, 14 que estábamos metidos en el asunto, los otros tantos que ya estaban haciendo randoms. No, pero pues, siempre, si entran antes es muy fácil hacerlo. Si te entran a las 7 y cuarto, no es tan fácil. Pero lo que no se puede es protestar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que no se puede es protestar. Es que no hay equipo. No, tío, no, si hay equipo, sí hay. Lo que pasa es que entras y te digo, espera 4 minutos, no te metas en una partida random. Cuando vuelvo a mirar la lista, te has metido en una partida random. ¿Qué quieres que haga? Y total, aquí me espero yo 15 minutos a que tú entres. Oh, tío, no, esto no funciona así. Más de 300 bajé ayer. Pero me entiendes por dónde voy, Tarrega. Sí, claro. Pero ya pasa. Es que la gente se cree que esto es como un avance, que hay que... No, esto es un buffet a la carta, ¿sabes? Bueno. Un buffet libre, un buffet a la carta. O sea, que la gente, tío...
ver, yo en parte lo entiendo, porque al no haber subasta y todo esto, a ver, pero... todo suma, ¿eh? Vale, muy bien, no hay subasta, pero que te vuelvo a decir. Yo no lo hago por eso, yo lo hago por lo que he dicho, no por otra cosa. No, oh, pero a ver, ahí. Entonces, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿qué es lo que quieres? Porque ya no sé lo que quiere. Ayer estaba muy cerca del tanque y ayer, pues, como que no. Pero que hoy pero estás es igual, mal, que a mí, pasado que puedes me la estar. Pela, ¿eh? Pero que hoy estás mal, que pasado puedes estar bien, tío. Ah, que para mí me suena. Pillarme entre 95.6 y 45.6 me suena. Bueno, yo por eso no me rayo. Eso está en PK, yo creo, No, ¿qué coño? No, no. No está fregado. Ya te digo yo que no está fregado porque me ha disparado antes, no por otra cosa. Voy a echar una mano a estos. Desde aquí. Cuando yo estoy, y lo saben todos, yo monto el equipo a menos 10. Y mando el equipo a, y mando invitación a todo el clan. Por lo cual, el que no quiere estar, no está porque no quiere. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya está, no hay más. Porque el primer día no puedes saberlo, el segundo día no puedes saberlo. Yo creo que el tercer día ya sabes perfectamente a qué hora se monta el invento, ¿o no? Pero cero, ¿o qué? Mierda, me va a pillar. Está cargando. Pero que da igual, cero. Da igual. O sea, tú no sabes muchas cosas cómo funcionan, pero si entras al disco se te explica. Tú entras al disco, oye tíos, no sé cómo va esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que apuntar? No, mira, se te va a mandar invitación, tal, la coge, no sé qué, son partidas de 4 minutos. Si no estás en la primera, se te mete en la segunda, porque hay rotaciones de jugadores, y ahí para montar otro equipo se monta el tercer equipo. Ya está, cero. Es que es simple, es que es fácil. No es nada complicado. No es nada, no es nada del otro mundo. No es... ¿Sabes cómo te digo? A todo el que dice, se pone en el chat, se monta equipo y estamos poniendo más uno. Más uno significa que nos falta uno, más dos, nos faltan dos. Ese es el rollo, cero. ¿Por qué no lo hacen? Lo hacen porque no quieren, no les apetece ni tienen ganas. Buenos días, Gargantuario. Entonces pensaba que... camuflajes y eso. No, porque a lo mejor al tanque nosotros no tenemos opción porque los equipos nuestros son más blandos, no tenemos tanto chip time 279, no tenemos tanto tanque OP, nuestros jugadores son nivel medio, no nivel medio bajo, no son nivel alto. Los comandantes que hay, excepto Tarrega, el segundo comandante estoy mandando yo, no tengo ni puta idea. Manda a José Petty que también, manda... O sea, cada vez mandamos un comandante, somos tres. Pero tampoco... Antes de ayer estaba a 4 victorias, de tanque. Ya, pues bueno, está, pues es que... Por eso a mí me la pela, que me la trae súper. Que varía mucho, Tarrega. Eso te va a variar mucho. Hasta el tercer día, que es donde se va a separar, que es donde ya tienes que tirar a fondo. ¿Sabes cómo te digo? Que es a lo mejor pero... ya pensarte lo del reseteo. Muy, mucho. ¿Cuántos días faltan? Faltan 5 días, ¿no? Sí, sí. A los tres últimos días es cuando ya lo igual no te interesa... Estos 3 días no resetear y jugar con los que tengan tanque. Pues otra, gente que aparece, desaparece, coño, para reparar tanques y todo eso se tiene que saber quién se va a presentar no, mañana, pero quién es no que se yo, va a presentar. Yo no repararía ningún tanque, y por la mañana antes de empezar, o sea, antes de empezar hoy a las 7 diría, a ver, ¿quiénes estáis? ¿Planeta, planeta? Vale, pues os reparo, pim, 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 os reparo. ¿Alguien más?
No, carretera y manta. Ya está, tío. Aquí la gente entra cuando le da la. Claro, si me parece muy bien que tú entres cuando te salga los huevos, pues yo te reparo cuando te vea. Si no te veo, no te reparo el tanque. O sea, así, fácil, simple para toda la familia, tío. Vamos, pienso, no puede ser difícil. Veremos a ver qué era. No te Vamos, compliques la invita a vida. pelotón, Sí, Miguelito. perdona, tío. Perdona, he lanzado dos veces, como estoy aquí con targa de pipeo, ¿no? Y estoy hablando con los del chat también. Claro, porque la gente lo está viendo fuera y tampoco lo entiende. Ah, tío, pues la gente es así. Nadie se quiere comprometer a decir, ¿vas a estar mañana a las 7? Ah, es que no sé. No sabes, tío. De verdad. Yo hoy estoy. Ya, Vamos, pero esto, yo vamos. no te voy a forzar a ti a que. O sea, no es el que me falte un tío, no tengo otra opción, no te voy a hacer, no te voy a forzar a ti a jugar una partida cuando tú en esa partida vas a ir a 6 FPS. ¿Me explico? Ese es el Y te voy a problema. exigir que me mates a un EBR, o te voy a exigir que me mates a un tanque. No, tío, no, no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Sí, bueno, lo de que. A ver, si está más o menos limitado, Gargantuario, si está más o menos limitado, si tú reparas la primera vez el chieftain, te cuesta un precio, la segunda vez otro precio, la tercera otra vez, cada vez progresivamente te va costando cada vez más reparar el chief. Llegará un momento que no te interese reparar el chief. ¿A quién no le puede interesar? Pues a un clan como nosotros, a un clan como Fame, por así decir un nombre, aunque no estén jugando. Por un clan como Fame, pues se puede permitir el lujo de reparar 27.000 veces el chieftain. ¿Por qué? Porque lo pierden muy pocas veces. De cada 10 batallas lo pierden una vez. Bueno, una, dos veces. Claro. No, tiene que ser gente del clan. Porque yo no sabía, el otro día me lo explicó Jeffrey, tío. No puedes meter gente que no sea del clan, tío. En las 2 horas que tú estás jugando, ¿lo sabías? Puedes meterlo, pero no te cuenta No, 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 como. no puedes ni meterlo, me lo dijo Jeffrey. No puedes ni meterlo, dije a Jeffrey. Bueno, pues Creo que sí, tiene. creo Nos que sí. falta, le dije a Jeffrey, nos falta uno, métete y tal. Dice, no me. O sea, puedo entrar en el avance, pero cuando tú me vas a meter dentro no me deja. Yo creo No que te sí. deja. Que no, que me ha dicho Jeffrey que no. Puedes meter, pero simplemente no te va a dar puntos. No, 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 no. Que me ha dicho O Jeffrey sea, que no. no. Que no, que no, que no, que no puedes. Que no puedes. A ver, yo lo entiendo, si lo analizas bien, yo lo entiendo. Tú imagínate que yo meto a Jeffrey y le meto con el chief, o con el 279, y me pillo tres tíos que solo tengan 279s, y yo estoy metiendo tíos con 279 todo el rato. A ellos no les da igual poner ese tanque que no cuente, porque realmente no va a contar. ¿Me entiendes por dónde voy? ¿Me entiendes por dónde voy? ¿Te has regado o no? Imagínate, pues vale, yo me pillo a Jeffrey y a dos más. Meteros aquí con el 279, venga. Que Sí, sé que pero si esos no dos tíos. cuentan, Pero me da ¿por qué? igual. Me cuentan los otros cuatro. Esos dos tíos me van a ganar la partida. Esos tres tíos me van a ganar la partida todo el puto rato. Y no les bloquean el tanque, porque como no cuentan, me da igual no repararles el tanque. ¿Me entiendes por dónde voy? ¿Ves? El Antuario te dice, me está diciendo que sí, que tengo razón, que no lo han permitido por eso, porque claro, es que iba a ser un descojone. Es que yo, vamos, la estrategia mía sería, vamos, fácil y sencilla. A ver, Jeffrey, tres tíos de RLD, con cuatro tíos de N112, y venga, a funcionar. Vamos, menudo chollito. Con que me puntúen nada más, que ya sé que me puntúan solo los 4 de N112. Perfecto, me va de sobra, me va de huevos. Claro, yo estoy completamente de acuerdo con eso, ahora, que vamos. Y nosotros que conocemos gente, tío. O sea, si no conociésemos gente que nos lo pueda hacer, nosotros que. Mejor un plan que un pequeñito que no tiene amigos.
tras este yo, hijo de puta, la luz, y tras este yo seguiréis perdiendo. Bueno, me quito el yo, vale, me quito el yo. Venga, tío, ¿cómo le puedo dar, tío, dos veces, tío, y dos veces impacto, tío? Tira oro, daño, es que no me gasta solo, cabrón. Tío, pero estoy pegando, tío, y no... Joder, la MX solo me da el caño del cabrón. Hay un paquete para gente de mods, para gente que tiene pocos FPS, tío, que ayuda al ganado, pero es que tu problema no es ese. Pero sé que mi problema debe ser. Tu problema no es solo ese, me refiero. No es solo que te consuma, a ti te consume mucho sin llevar nada siquiera. Es directamente no que... nada. No tirando todos a la cuculita, macho. Me tienen el cañón de descojonado. En el cañón, tío, pero ¿qué pasa? ¿Que vais a joderme nada más que el cañón o no? Me ofrezco para mercenario. Y el bicho. El bicho también se ofrece para mercenario. Joder, puta, el bicho. La madre que os parió, tío. No es cojones, tenéis a costa nuestra. Ya me habéis hecho un clip, tío. No me jodas, tío. Ya habéis hecho un clip. Esta gente, tío. Tío, no puedo... Del stroll. Si lo has hecho tú, puta, el clip. ¿El qué? No has hecho nada, has hecho un clip. ¿Has hecho un clip? Sí, un clip.
la B se ponía los bonos, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, vale. Buenos días, Alegre. Qué puto mentiroso, tío. De la ilusión, es hasta los huevos. El puto fracasado este. Además, te gestioné el mejor fichaje en el mejor plan que había así para no hacer ni el huevo, que es lo que haces, tío. Que te fuiste esa ahí con los de Daddy. Un clan proaso, tío, donde los haya. Te tiran bonos, te tiran todo y no tienes que hacer ni el huevo. Me tengo que escuchar yo esto. Fui porque me engañaron, hijo de puta. Venga, tío, y no lo van a matar al jefe. Buenos días, Black Cima, ¿cómo estamos? Joder, me las meten todas, tío, a peluzo. A buena suerte. Ya lo mato yo. No vamos a por el cabrón ese de... ¿Cómo vais por ahí, tío? Está jodida la cosa. Hemos intentado aguantar. El señor de la enchaladilla. Tiene que estar en la entrada ya. El señor de la ensaladilla tiene que estar, vamos, piqueando ya en la puerta. Ya que estos voy a volcar, tío. Voy a... Bueno, calzón sacado con este.
Jonas Sly, ¿cómo estamos, tío? Si aguantáis un poquito, estamos acabando aquí. El Arus, tío, qué puto cizañero eres, tío. No, es que está ganando, cuando no dice nada es que está ganando. Claro que está ganando, está conmigo, está ganando. A ver si viene ya el de la ensaladilla. Ya nos juntamos todas, o todes. Aguanta ahí como un jabato. Sí, aquí como todo, en todos los clanes hay. Ahí como un jabatillo. Sí, hay un clan, entiendo que debe ser de fuera, ¿vale? Pero mira, que se llama Asado. Asado. ¿Es era español este? Nunca lo he escuchado. No creo, ¿no? Un poco creo. ¡Vamos, Quijilla! Te estoy esperando para comer, Quijilla. Debe estarlo al micro, tío, para ver ese cachito de pantalla. Sí. Lo que tienes en el horno, igual dejamos que se atempere un poco, ¿no? Aquí no te preocupes que de 40 grados no te va a bajar. Te lo dejo allá en la calle, te dejo 40 grados no baja. Te lo garantizo. Dentro de casa no, ya dentro de casa va a estar algo más fresquito, ya te lo ganan, también te lo digo. Ya te digo.
Toby. Va, vamos. Vamos a todo lo que da la máquina. A todo lo que va. El momento, tío. Es que de verdad que no hay espacio. Están esperando y que salga yo a salir un traje que han puesto de verano, ¿sabes? ¿Esto qué están pensando? Yo soy un pensado, tío. ¿Me están apuntando a la torreta o qué? Tío, he pegado yo, he hecho 1500 de daño con esta. No, no. Con esta mierda, tío. ¿Dónde estaba? A ver. Ah, coño, es Corsario. ¿Qué pasa, Corsario? Pasa, guapetón. Aquí estamos. Hoy que no tenía trabajo, pero como ha habido una reunión del ayuntamiento, pues me he librado de ir a currar, así de claro, tío. Cojonudo. Pues eso. Pase usted, caballero, siéntese, tenemos una cervecita, pongas algo fresco. Ya vengo de ello, ya lo he hecho, ya de aquí. Aquí en Dealer, tío, ahora mismo, te lo puedo garantizar, con el teléfono delante, 25 grados. O sea que vengo de tomarme un cervezón, no una cervecita, un cervezón. ¿Sabes? Mira, Targa, mira, vienen con la lección aprendida, ¿eh? Los nuevos ya vienen. 26, acabo de subir a 26. Toma ya. Has encendido el ordenador, no me digas más. A ver, ¿qué oferta me pone Víctor? Obtén tu sorpresa.
Oye, ayer me dijo Nico que habíais colgado unos códigos o algo. ¿Eso sirve para hoy también? Sí, los códigos sirven para él. Sí, si no están caducados, sí. ¿Y Más me dónde están refiero. puestos? Estaban puestos en el chat del, en el log El del plan, plan. creo, pero mucho era calco que no sirve para nada, ¿eh? Sí, son calcos. Pues entonces no me complica la vida. A Muchísimas ver, vamos a gracias. tienda. Parapapapam. La tienda, ¿dónde lo vi esto? Aquí, en temporales. Ah, vale, están aquí, ya, ya lo veo. Pero bueno, si decís que no sirven para nada. Ahí son No calcos, sé, no. no Hay sé. algunos que No. se pueden vender. Cosas buenas, vale. Esto es lo que me ofrece. Oro, 2500 de oro y un estilo blindaje, un conjunto. Échate una, que ahora vemos. Y dejas el tanque, quita el tanque, cabrón. Ya te lo he quitado. Vamos, por Dios, tío, Sí, ¿qué te algunos pasa? calcos sí se pueden vender. Sí, es cierto, algunos calcos se pueden vender. No todos, pero algunos. Estos que pone insignias, a no ser que pone mapa global, no, ¿eh? No, sí, no has matado nada de eso, ¿verdad? Pone mapa global, no te pone eso, no. Pero algunos calcos de esos que veas que se pueden comprar por. Todos los que veas que se pueden comprar con oro se pueden vender. Tuvimos aquí un debate un día, porque decía uno que no y otro que sí. ¿Te acuerdas, Tarrega? Lo que no pudimos reír. La Virgen. Que sí, coño. Media hora el tío buscando. ¿Te quieres ir a banderas? Mira las banderas. ¿Tienes alguna? Véndela. Oh, sí, tengo una. Se puede vender. Vale, pues ya. Se acabó la injusticia. Pero Ahora me hostia. explicas a mí dónde está eso, porque yo debo de tener, yo qué sé. sea, Las ahora. banderas, todo el rollo este, si no los metes, te lo véndelo. Ahora cuando acabe la partida, te metes en Sí, el yo stream. acabo de empezar yo una también, no te preocupes. Te metes en el stream y te digo dónde se venden todos. Para que los que están viendo también lo sepan. Es fácil y sencillo para toda la familia. Tener en cuenta una cosa, tengo 48 años, no tengo ni puta idea de muchas cosas de las que habláis. Escúchame, yo tengo. ¿Sabes lo que te quiero ¿Qué? decir? Creo que soy. Yo tengo dos más. Yo tengo dos más. No me Sí, vale. pero Como tú excusa, no me estás. vale. Digamos que soy de martillo, yo soy de martillo. Vi todo lo que tenga que ver con el martillo. Todo lo demás, tío. Yo igual, chapa pintura, tío. O sea, no, no, tampoco me vale. O sea, Para eso soy un dejado, lo siento. ya, Tengo eso que sí. confesarlo. O sea, aquí la mayoría preguntan porque no leen. O sea, no te preocupes que es. Todo, funciona todo igual. Te veo, no te veo. Por ahí. Falta el de un ping-pong del Stroll. Madre mía, si los tengo al cliente.
cago en la leche. He entrado directamente en la siguiente batalla, tío. Se me ha olvidado. No, no te preocupes, si yo todavía estoy en batalla, pero es... Es que estoy pensando, ¿por casualidad a alguien de aquí no le gustarán los coches clásicos? ¿Coches clásicos? A ver, ¿alguien que quiera coches clásicos? No conozco a nadie, tío, de coches clásicos. Vamos a ver, para que veáis dónde se venden, ¿vale? ¿Tenéis calcos o tenéis algún camuflaje? Hay algunos camuflajes también se pueden vender. Las banderas seguro. A ver si hay alguno más. Exterior. A ver, yo lo, hay dos formas de hacerlo. Lo haces desde aquí o lo haces desde el almacén. Desde el almacén también se puede hacer. Yo creo que incluso desde el almacén es más fácil porque en el almacén, vamos, depósito, te dicen lo que... A ver si acaba de cargarla. Vais a depósito. Consumir modelos por estilos libros. No, no, tampoco. Aquí. Os pone lo que no se puede vender como un cartelito. No se puede vender, no se puede vender, no se puede vender, no se puede vender. Estos son tampoco, pues las insignias y todo ese rollo que no se pueden vender. Pero ¿dónde están? ¿Camuflajes? No. Camuflajes no eran las banderas. Coño, ¿cuál era lo que se podía vender? Pintura hasta... No sale aquí, tío. Oh, madre mía. No sale aquí. A ver, espérate. Espera. No, tranquilo, tranquilo. Estoy fuera de batalla. Venga, dime dónde voy. Vete a... Coges un tanque, el que sea, te metes a exterior, como si fueses a pintarlo exteriormente. Venga, exterior. Luego le das a estilo personalizado. Estilos personalizados. Igual, ¿sí? Tienes pinturas, si tienes algunas... Si tienes... Bueno, aquí si pone... Si le das a esto, botón derecho, ves que sí. Da a vender y te pone 4.000 monedas, ¿lo ves? Pero ¿dónde pone? A ver, yo estoy en estilos pre... Vale, le das a la primero, pinturas. No, yo... Ah, estilos personalizados, pinturas. Sí, pinturas. Y le das a la casita que pone en el depósito, para que solo te aparezca lo que tienes en el depósito, no aparezca todo el... Pero con el botón derecho a mí no se me abre nada. Ah, vale. A botón ver. Derecho. En el depósito, sí, en los tres iconitos que hay aquí a la izquierda. Sí. Vale, vender. En el depósito. 4.000. Vale, tengo 15. Aquí me pone 15. Si le das a vender, te dice cuánto. Vender. Vender, 4.000 monedas. Vale, pues ya está. Le doy a vender. O si quiero venderla, sí, si no, no. Vale, sí, le das a camuflaje. Hace vendido.
ahora A ver. a camuflaje, sí. Creo que estos no se pueden vender ninguno. Bueno. En depósito. Calcos. En Aquí tienes que depósito. ir probando, ¿ves? Mira, por ejemplo, los tigres, por el tigre me dan 32.000, por la araña 22.000, por el lobo Pero tienes que ser que los tengas, ¿no? Claro, Ah, por vale, eso le sí. das la casilla de almacén abajo a la derecha, aquí. En el almacén, sí. Por ejemplo, las patitas estas, tres. No me deja venderlos. Solo hay algunos, no sé. Las patitas no, los gatos no. El husky tampoco, las alas sí. Las alas sí me deja venderlos. Sí, Vender. el dinosaurio, el 22.000. rinoceronte, el tigre, el Aquí cangrejo. tengo el as de corazones. El Ese me as gusta, ese. también. Ese tampoco. La máscara. O sea, aquí hay una pasta. Tengo, Ya estáis viendo. sí, las águilas. O sea, la calavera con las alas. También se puede vender. Vender. El Me rayo gusta. también se puede vender. Espera, espera, que le estoy dando a vender. Vender. Meter. Unas por unas. El rayo. 9 por 6. Vender. 234.000. Las garras. Las 3. banderas. Todas las banderas, los calcos del águila, que son romanos, no. Pero las banderas, la polaca, la americana, la checa, la francesa, la china, todas las banderas se pueden vender. Los de Todas las. aniversarios del juego no se pueden vender. Los de festividades tampoco. Bueno, este sí, el conejo sí se puede vender. Pero hay algunos de máscaras que no. El corazón no se puede vender. Hostia. Seis banderas americanas, una sueca, una ley, seis alemanas. A ver, los calcos. ¿Los calcos has dicho que se podían vender? Sí. Sí. Tengo yo Sí, los aquí calcos uno puedo que parece seguir. un conejito. No. Vender, 30.000, 180. Pero el conejito sí, pero hay otro calco que son festivos, no los puedes vender. Los cascos festivos hay algunos que no se pueden vender. Los de naturaleza, que son de los de poner atrás del tanque, yo tengo dos. Uno que sí se puede vender y otro que no, por ejemplo. Sí, esto hay que probarlo Hay que uno por probar uno. todos. La mitología, hay algunos que sí, otros que no. Los de La galleta provisión no tampoco. se puede vender ninguno. Los de provisión ninguno, ¿vale? Eso sí que estoy segurísimo. No se pueden vender, fijo. Lo que pasa que. Lo veis, ¿no? No se pueden vender. Sí, voy uno por uno. Los huevos de Pascua, no. Este tampoco. El Este ratón. tampoco. Este tampoco. Los navideños estos no, no. No, yo creo que los que son todos de progresión no se pueden vender. Mira, el dibujito este de la noche con la luna allí al fondo. Sí, los de paisajes, sí, eso sí. Ese sí me deja vender. A Pero ya ver, te digo, lo quiero estos ver cómo de. queda encima del tanque. Sí, las banderas se Pues. pueden vender. Las banderas, la polaca, la italiana, la francesa, todas esas se pueden vender. Estoy mirando a ver si estos que son de progresión, ninguno. Voy probando alguno de vez en cuando, pero no. A ver, el dragón este, tengo tres. A ver cómo queda puesto en el tanque. Pues estos. A ver, emblemas. Creo que de emblemas, los de animales se pueden vender todos. El unicornio que tengo tres. A ver cómo queda en el Los tanque. de clan no se pueden vender, ya los digo, los emblemas que da de clan no se pueden vender, son los que te dan haciendo misiones de clan, esos olvidados que no se deben vender. Los La de chica. miscelánea, creo que había alguno que se. Sí, el del trébol de cuatro hojas se puede vender, el corazón con la espada se puede vender, la calabaza se puede vender. Los de banderas todos se pueden vender, de los emblemas. Los especiales no, creo que estos no se podían vender, no se pueden. Estos que son todos especiales, que los dan por los aniversarios y todo eso, no se pueden vender. Las inscripciones históricas sí, se pueden vender. Menos las de rollout y la de skill, que esas son las que da skill, los happy birthday y todo este rollo que no se pueden vender. Pero bueno, hay otros que sí. Esto es ya ir a. Esto es a rebañar el bote cuando no tengáis pasta. O sea, este es el último bote al que hay que ir a rebañar ya. Cuando ya no tienes Lo que vender. que a mí me hace falta, tío. Lo que a mí me hace falta.
Tengo dos en Cuando lo depósitos, vendáis, pero. ese es el sitio donde tenéis hate. Acordaros. Bueno, ya sabéis. Haz un clip, Arus, de loncha fina. Cabrón, ¿Stroll te ha sido o qué? Que no, que estoy aquí, esperando. Estás aquí esperando. Ya estás vendiendo tú también, puta. Pon tanque. Yo no, yo. Pues para que esté, cuando alguien pregunte, que tenga un clip de cómo se. De cómo se puede hacer, bueno, si no lo hago ya. No, es que no voy a poder hacer. Vale. Los emblemas, ¿eh? Ahora vamos por los emblemas. Hostias, es que, claro, todo esto. A ver. El primero, el de. Que hay algunos que no quedan mal, tío. Ya, pero el rollo está es que con los camuflajes que te venden, que son completos para las tres estaciones. No lo puedes meter. Puedes meter nada más que los de progresión. Entonces, ¿sabes cómo te digo? ¿Para qué? Con los camuflajes 3D tampoco los puedes poner. Con los camuf... Al final, solo lo puedes hacer con pinturas que tú pintes el tanque. Al final no lo usas. Claro. Ya, pero Pixel, por ejemplo, llega mañana una subasta de una subasta negra de esta, un mercado negro que venden un tanque. Y tienes que vender hasta los clavos de Cristo. Porque quieres comprarte el KPZ nuevo de Trinca o el Lion o un tanque que sepas tú que va a funcionar muy bien. Y tienes que rascar el bote porque necesite faltan créditos para poder comprarlo. Ya sabes dónde tienes un bote donde puedes rascar. ¿Me explico? Claro, pues si tienes que empeñar hasta tu apellido para conseguir el KPZ, pues antes de empeñar el apellido, vender a tu hijo en subasta, pues puedes conseguirlo pues aquí. Y hay mucha gente que no lo sabe que eso se puede vender. Pues es una manera de que la gente sepa. Esto, los que venimos de rascar el bote ya muchas veces, tipo Arus, por eso dice lo del loncha fina. Luego hay otra cosa que hace un colega, y tiene razón, que es comprar consumibles. No lo está poniendo por ti. Perdón. Ah, tío, no ha entrado, no ha venido nadie a este lado. No ha venido nadie a la izquierda, tío. No sé. O van a estar hablando desde el faro, todo lo que quieran y más. Luego hay otra cosa que hacía un colega, que es que cuando tenía muchos créditos para no joderlos y gastárselos, se iba al cuando estaban los consumibles al 50%, se gastaba 10 millones o 20 millones en un consumible que no usase nunca. Yo qué sé, decirte, uno de estos que. Sí, pero cuando los quieres vender, te los pagan a la mitad de lo que los has comprado. No, pero es que los compras a la mitad. Los compras a la mitad ya. ¿Y cuando los vendes, no los vendes a la mitad de lo que los has comprado? No, los vendes a la mitad de lo que cuestan en ese momento. Si los vendes cuando están a, cuando no están en oferta. Ah, si cuando está a precio normal, te los venden. Claro, claro. Vale, los han vuelto a, te los vuelven a pagar a 10.000. Y es una manera de tener algo en un sitio para no joderlo. Que era lo que decía este. Yo lo tengo ahí. Sé que está ahí. Voy a Stroll, tío. Ya, pero es que voy a ir. Ya me van a joder a mí de izquierda como a ti. ¿Qué hago, tío? Sé que, tío, es un equipo de mierda, tío. Que es un puto equipo de mierda, tío. No, que son tan feos. Con oro y me fallas. No sé dónde está viendo mi puta guarda. De verdad que no sé dónde cojones que está viendo mi guarda. No, 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 vamos a ver. No.
he pegado un tiro. Cuando te toca a los tontos, te va a los tontos. Aquí o en NA, donde sea. Pero vamos, el rollo es que sepáis que hay un bote donde rascar y ya sabéis dónde está el bote. A ver, ¿conocéis una utilidad que se llama Speakers? Lo digo como suena, porque como yo el inglés es de donde es. Perdón, Speakers. Vamos a ver. Una teníamos que perder. Sí, hombre, alguna tenía que darnos bici. Alguna siempre nos tiene que tocar tontos. No, vamos a ver. Pues yo tengo eso. Yo tengo, creo que son 2 millones en un consumible que no gasto y tengo todas las banderas y todo eso ahí por si algún día hay que rascar el bote. No, es un... No sé, es que me han escrito un correo la... No sé, ¿quién es esta? Mi nombre es Isabel y soy la gerente de marketing de SpeakX, .studio. Quería invitarle personalmente a unirse con nosotros al streaming en desarrollo. No sé. Algo raro. Luego miraré a ver qué es. Así te pago. No sé si es un programa de para stream o... ¿Alguien da más vuelta con antes? Pues tú entras, Sagan. Si a las 7 no estás, es que te han robado la cuenta. A las 7 no estás, es que ya sabemos qué ha pasado, ¿no? ¿Has ido al bar esta mañana? ¿Te ha regalado? No. Claro. Coño, que ha madrugado y todo. ¿Ahora antes? Si es un borracho de mierda, pero vamos, ya te lo digo yo. ¿Sí, en serio? No, ahora antes he ido. Es un borracho, cabrón. ¿Te gusta más el verde ese? Cabrón. Que no, que como dice, sí, ¿cómo que dice Vaya Rabo? Que no. Los dos verdes. El ¿qué? Verde seco y el verde líquido. Que no, coño. ¿Cómo dice Vaya Rabo, tío? ¿Cómo lo dijo el otro día? Pasa que es un golfera. Que él no bebía antes de las 8. Era de alcohol. A este toque yo un día allí a verle allí a su casa. A este toque yo un día a verle. No, joder. Tan lejos vas a ir. Sí, tengo que ir a ver un día aquí al señor Tarena. Bueno, pues eso es fácil. Cuando llegues, te vas a la primera taja. Fijo, ahí la aldea esa, fijo que está ahí, el primero, el cabrón. No, es igual la aldea que la ciudad, me conocen también. A ver, si vas a un bar no te puedes equivocar. ¿Sabes cómo te digo? Si vas a la segunda polera. Va a estar ahí el cabrón este, va a estar ahí, vamos a la primera. Oye, un chaval se llama Tarrega. Sí, mira, ahí está sentado. No, Tarrega no, por Tarrega no puedes preguntar, coño, que Tarrega es el nombre del pueblo. Da igual, yo pregunto. Seguro que lo conocemos. Un chaval que tiene unos tomates muy buenos, que me ha dicho a mí. Que tiene un canalón roto, que hace ya tiempo que lo quiere arreglar y... Y una estufa y tal, que está buscando quedar. Es que soy... Me dedico yo a colocar chimenea. ¿No? Te has dado cuenta los cabrones que somos, ¿no? Eso es todo con el cariño, ¿eh? No creas tú que... Y todo el mundo está bien recibido. ¿Estabas por dónde era? ¿Por Barcelona o...? Oh, Lerida. Yo conozco la carretera. El otro día me mandaron una foto del cartel. Me puedes preguntar a bicho. Lerida, no es Barcelona. Lerida, ya cuando suba yo al norte, ya te echaré yo un pulgazo por ahí. Cuando me vaya allí a Oviedo... Me pasaré un día por allí. Para ir obviando las puertas de la Virgen. Te pilla casi mejor desde Toledo, ¿eh? No es por joder, pero. Ya no voy a estar en Toledo, cabrón. Ya el año que viene me voy a Oviedo. Ya, no, pero coño, que te pilla ahora mejor desde Toledo ir a Lérida que desde Asturias. Sí, pero y bastante más, mucho más. No bastante, mucho más. Menos vuelta, tío. Pero menos vuelta de cojones, ¿eh? Sí, no ha quedado, no. Sí, hombre, coño, de Madrid, como si fueras a Zaragoza. Claro. Misma. Siete millones de créditos tenías en mierdas. Hostias, qué grande. Siete millones. Pues ya has jodido 7 millones que tenías ahí a palabra ETES, tío. Y en cualquier momento te hubiesen valido para cualquier cosa.
Real Madrid son 5 horas. Sí, pero el Madrid 5. Pero pisando, a ver, pisando un poco tampoco, pero sin pis, bueno, una cosa intermedia. 5 horas. Vale, me acabo de levantar 1.800.000 monedas. Pues la cima se acaba de levantar 7 millones. Pues la hostia. Y yo a eso no le he hecho caso nunca, tío. Se lo diga Nico, verás tú. Vaya, mira, si es que... Si es que estamos desaprovechados, Torreca, estamos desaprovechados. No voy a mirar. Vale. Venga, reconocerme que cuando comprasteis vuestra primera artillería sabíais cómo usarla. ¿La artillería? ¿Sabéis qué pasa? Que nunca me gustaron, ni las artillerías ni los ligeros. Entonces yo cuando llegué a las artillerías ya habían pasado todos mis colegas por ellas y ya me explicaron cómo funcionaba. Pero yo conozco a alguno que se fue en modo tanque a matar. Hombre, que lo tengas claro. Eso no es una leyenda negra, es un hecho confirmado, vamos. Yo lo que no sabía cuando empecé a jugar es que los setos te daban camuflaje, tío. Y yo estaba fuera del seto. Lo jugaba fuera del seto siempre. Decía, ah, vestido dentro del seto. Oye, no si veo. Es que si me pongo detrás del seto no los veo, cojones. Claro, tío, yo te lo juro que pensaba eso. Ya me lo explicaron, no, tío, no. Hostia, tío, ponte detrás del seto, que detrás del seto. Digo, hostia puta, chaval. Ya decía yo, digo, porque a ese tío no le veo. Me desaparece, no le veo. Buah, pero bueno, me pasaron cosas muy graciosas, tío. Empecé a jugar a esto. Muy, muy graciosas. Yo no sabía que los tanques se podían reparar. Iba sin reparaciones en los tanques, esperaba que se reparasen solos. Iba con las tripulaciones sin habilidades. La primera vez que le puse... Bueno. ¿Quién no tiene 2 millones de, en experiencia libre ahí acumulado porque no sabías que...? ¿Y cuándo pasas de un tier a otro y reclutabas otra tripulación? ¿Qué me diste? Qué grande aquella era. Que yo llegaba un tier 8 y digo, pero bueno, ¿cómo es posible que tenga yo que volver a empezar con esta historia, tío? La más grande de todas era la de un colega mío, que para cada tanque tenía una tripulación. Y le dije, pero para los premios no hace falta. Para los premios también. Digo, no, tío, si tienes un premio medio, con la tripulación de cualquier medio que tengas y la metes ahí mientras sea de la misma nación. No, no, eso no se puede hacer. A ver, tío, que sí, que no sé qué. ¿Tú sabes la cantidad de tripulaciones que vendió? Pues tú verás. Sí, era la época. Citus tiene razón, era la época que éramos ignorantes y éramos felices, tío, cuando empezó el juego, tío. Mucho más felices que ahora, que lo sé. Hostia, las tripulaciones... No, hombre. Espérate, que te vas a reír. ¿Las tripulaciones se pueden vender o simplemente las despides? Las despides, no se pueden vender. Ah, vale. Que ahí digo, cuidado con la... que a ver si no, estamos aquí hablando y llevo 15 años haciendo el gilipollas. Las echas a la calle y punto, ¿no? Lo que sí puedes es reentrenarlas con los boletos que han sacado nuevos y no te cuesta. Las pueden reentrenar, puedes cambiarlos de unos a otros, está bien. Ahora mismo voy a vender yo la mierda del pesado este checo. Me voy a poner un pesado, voy a ir contigo. Este. Vender. Como tú espabila que nos están tocando muchos tontos, ¿eh? ¿Qué? Según qué tal, cambiamos espabila, de sombra. Vamos. Cambiamos de sombra a tomar por culo. Espabila ya. ¿A qué estáis en el 1? Tanque de maricones y venga, espabila. Estamos en el 2, estamos en el 2. Yo juego en el 2, pero no por otra cosa, sino porque como aquí se son deshacen todos los eventos, pues para qué andar cambiando, ¿verdad? Yo hoy no eres mi niño Litri, ¿eh? Ayer sí, pero hoy... Hoy no, hoy me está costando, tío. Hoy te está costando, macho. Yo nada más que estoy por arriba tuya todo el rato, ¿eh? No puede ser. Con 16 FPS de mierda. Así, ya que yo tengo una tarjeta gráfica, a ver si que te fundo. ¿Pero ya tienes ordenador de mesa o no? ¿Qué va a tener ordenador de mesa? Una mierda de portátil de este guarro que me dejaron y con eso voy tirando. Ya que yo tenga un pepino otra vez, ya verás tú. Mago pro, tú, mago pro. No vas a saber jugar, fíjate lo que te digo. Pues...
Puede ser, puede ser. Te quedas embobado viendo las hojitas cuando lo haces eso. Porque yo pasé ese trance que dices tú, yo ya lo he hecho, y te quedas embobado con los efectos y con todo. Y dices, pero bueno, ¿cómo es posible que esta gente juegue así? Que hay mariposas, que hay mariposas aquí. Mariposas y pájaros, y oír la brisa, y ver cómo se mueven las hojitas. De verdad que las estamos pegando contra un chip. No, es que le he pegado el lado y le ha rebotado, tío. Es que se ha cojonado. Tío. El chip también es acojonante, exactamente. De lado, tío, y le da el culo y le rebota, tío. No, pero ese del chip es malo, ya lo veo yo. Ese pibe del chip. Ese es malísimo. Sí, sí. Ese chip no es de. Como dicen estos, ese chip es comprado, ese chip no es de. Decorado así con en rojo con unas líneas tipo dragón, una máscara china. Es que estoy yo ahí, tengo billetes como para comprar equipamiento. No te gastes los billetes ahora en eso, guárdatelos, porque yo creo que para enero para enero habrá chip seguro. Sí, pero ¿cuánto pedirán por un chip de eso? 40.000, 50.000. Sí. Tengo 10, yo ahora mismo. Pues sigues ahorrando, porque yo tengo 30.000 y me he gastado 15.000 hace nada y ya los estoy recuperando, tío. Sí. No compréis o gastéis. Pues yo voy a vender todos los tanques de tiempo. Vamos. Stronghold, eres un tío positivo. ¿Te acuerdas cuando dijo que iba a vender el EBR? ¡Véndale, BR! ¡No me lo pongo más! ¿No lo vendí? ¡No! ¿Cómo que no lo vendí? Ya te digo que lo vendí. ¿Lo volviste a comprar luego? A ver, nadie tenía el BR, pero ya paso, ya lo voy a comprar. Yo no me voy a quedar con el 907, Super Conqueror y 277. El resto a venderlo todo. La madre que te parió, tío. Qué puto loco estás. Voy a meter un juego de putillas ese que hay. De pajas y cosas de esas. Eso me sale más rentable, por lo menos. Qué loco estás, tío. A ver, vamos a ver ni el litio cómo ha quedado. ¿Otra vez por debajo? Vete por ahí. Pero me he dado toda la vuelta, tío, para resetear, desgraciado. Te vas a dar toda la vuelta, macho. Te contaré. Vete por el niño litio, macho. ¿Qué te parece, Tarrega? Hostia, el cabrón este no puede montar barra de carga. ¿Por qué? Porque será de cargador. Pero el primer cañón del pesado
Checo de tier 8 es de cargador. El último sí. El pesado Checo. De 9. Del tier 9. Sí, el primer cañón cuando lo compras de base. El pesado. El TNH. Sí. El que va al VZ 55. El primer cañón no es. Pues no te deja, no ni aparece siquiera. Pues no te dejará por la torreta, seguramente. ¿Por la torreta? Hola, sí. Buenas noches. ¡Hola! ¡Hola! Mira quién ha aparecido. ¿Cómo estaba la ensaladilla hoy? Hoy no he podido resistirme. Hoy estaba buena la ensaladilla, ¿eh? Hoy se me salía ya la hiel. Madre. Ya de... Te va a poner cara patata, macho. Sí. Ya, pero lo empuja con pan y una cerveza. Es de Grestu, que es solo ensaladilla para rico. Hay un mezclijo ahí. Así estoy yo aquí con el litrillo de cerveza. Muy rico. Ah, mira. Y luego soy yo, Tarrega, luego soy yo que no le doy a los tanques. ¿Qué te parece, Tarrega? Coño, pero yo ya no tengo sumido 16 FPS, ¿qué quieres? Y te estoy quedando el primero siempre delante tuya. Cojones. Juega bien, coño. Mira menos mal que te has puesto un tanque ya un poco decente. Mira el bicho lo que dice, que tiene ensaladilla también. Pero que parece yeso la mayonesa, que tengas cuidado. Ensaladilla, es que parece yeso. Hijo puta el bicho, ¿cómo le da el corte? Sí. Lo ha hecho muy sorpresa. Qué cabrón, por sorpresa, va. Qué cabrón el bicho, por sorpresa. O sea, el bicho. El bicho es un pájaro de mal abuelo, cabrón. El bicho es un pájaro. El día que se ponga la foto. No sé, luego el día que hable... Bah, ¿no la has visto la foto? La foto las ha mandado con la Marisa, tío, desde Praga. Pero... sí, eso no la he visto yo. Sí, de enamorado en Praga. Pero que iba con la pareja. Iba con la Marisa, claro. A ver tú, este ya solo no va a ningún lado, ya. Joder, no te jode. Eso es un flojera ya. Con lo que le ha costado a la Marisa domesticarlo, como para dejarlo solo por ahí. Flojo ya, ese es un flojo. Y solo no lo dejan entrar en ningún sitio. Y aparte es eso, todos los casáis son unos flojos. Mira lo que le dice al Tárrega, que quiere que le haga un hijo todo el rato. Buah, al Tárrega le han enganchado, pero sutilmente. No lo sabe todavía, ni siquiera. No, tío, sí. Voy por libre. Sí, tú vas por libre ya. Ah. Eso es lo que quieren que creas. Tú vas por libre. Vas a mí que libre es el libertinaje. Se está aquí todo el equipo, tío. Madre me parió. Todo el equipo está aquí. Pues eso, ahora rotáis por la línea de A. Rotar, sí. Tú no estás viendo el streaming, ¿no? Yo de aquí claro. Ya no salgo. Si salgo, salgo con los pies por delante. Siempre rebotarle eso, tío, ahí. Come back. Sí, no, puede ser. Venga, tío, haciendo tres, tío, le pego con el otro, tío, le rebota, tío. Y no entiendo él. Yo no hablar contigo, no conocerte. Yo no saber quién eres tú. A mí gustan mucho los hoyitos de primavera. Y al otro es delicia. Tío. Tres disparatoretas, 103 y de rebota. O sea que es invencible ahora, 103. No sé, Stroll, qué decirte, tío, ¿no? Es invencible. Bueno, y de lado también le rebota. Vale, hay que echar alguna monedica de oro aquí. Coño, si estoy aquí con las moneditas de oro. Sabe la mierda. No se puede ir en plan ahorrativo, tío. Ahorrativo. Menos mal que nosotros somos mancos todavía. Venga. Vale, ya está. Nada más demostrado. Que no vale el oro de este tanque, es una puta mierda, tío. Acabo de rebotar 780, tío. 4 tiros, tío. 4 tiros. 780, tío. Una vez de las mierdas. Me voy a meter
meter aquí con dos cojones y me la voy a jugar. Me pago un tiro de mierda que he pegado, que me mate. Da igual. Ahí. Bueno, ¿qué? No es hora de empezar a hacer la comida, ¿eh? Yo la tengo hecha, tío. Me he levantado, te lo he dicho, me he levantado súper temprano para hacer la comida y poder estar aquí disfrutando con mi stroll hasta el último minuto, el pobrecillo. Y luego con palmas, hasta que le dé la gana de comer a palmas, que como hago una ensaladilla, yo que se viene sin hambre el cabrón. Oh, palmates, tío, de bar también. Poco cocinar, eh. Yo poco cocinar, pero poco, poco. No puede ser, no puede ser. Hombre, hoy tengo un entrecot. Sí, pero un entrecot del bar, cabrón. No, un entrecot. No, que yo la carnicería era dicho al del carnicero, dame un entrecot, uno. Bueno, pero hecho. No, pero para pasar por la sartén a la vuelta y vuelta no me compliques la vida, que no tengo yo. Hombre, y las patatas también hay que pelarlas y cortarlas y todo. Las venden ya en bolsa. Ya, pero ojalá. No me gustan ese. ¿No te gusta? Joder, qué vicio. Ya tengo que estar muy perro para comprarla de bolsa. Y a un entrecón no le pega la patata de bolsa. Ah, eso le pega la patatita con el pimentito verde encima, que sí. No me digas más. ¿Con un pimentito por encima? ¿O cómo? Ay. Un pimientico verde, otro rojo, fritico los dos. Y el entrecó a la plancha, en su punto de sal. Menos mal que ha quedado una vez por encima mía. Menos mal. Fui por el asfalto a partir de la olla de la bola y en bici, pero tengo que estar arriba, tío. ¿Eh? Uy, qué mal oigo yo al corsario. Yo también, no, tío. Perdona, es que me han mandado un audio y no he caído. Como estoy leyendo aquí... Creía que estaba diciéndonos algo. Ya, digo, tío, yo también. No, perdona. Digo, que ha dicho que no... Yo me he perdido algo. Me he quedado topillado ahí. Sí, yo también. Me ha hecho el Windows... El otro día, es que estoy leyendo un chat del ayuntamiento, de un problema que tenemos aquí en el pueblo con las aguas. Estoy oyendo lo de los filetes y estoy pensando en el chuletón de Ávila que me comí el otro día con un compañero a media y no sé ya ni dónde tengo la cabeza, tío. Yo te digo una cosa, yo el chuletón de Ávila no lo comparto con nadie, ¿eh? No, aunque me lleve todo el día a comérmelo. 900 gramos de chuletón de Ávila. Me da igual, que me puede llevar todo el día. Mira, si tú tienes cojones a comerte un chuletón de Ávila, cuando quieras te invito aquí en Granada y nos comemos uno cada uno. La Virgen, ¿en Granada? ¿En Granada? No. A ver, quien algo quiere, algo le cuesta. Te va a costar venir a Granada, pero ya te digo que son 900 gramos de chuletón. Que vivo en Madrid, que me coge cerca Ávila, ¿sabes? Pues te coge más cerca Ávila, cojones. Claro, por eso te digo, me coge más cerca Ávila. Familia, la cuesta la Paití. ¿Allá en Granada? No, a Granada, ya, tío. Tengo que ir a un mogollón de sitios. ¿Quieres torcer, desgraciado? Mira, mírale, que le ha dado al tonto. No me deja el otro, ¿qué quieres que haga? Coño, empújalo. Me ha hecho perder, que estaría ya yo delante del TNH. Nada más que hay viejos en este puto juego de mierda. Nada más que viejos. ¿Qué dices, tío? ¿Qué te pasa, Stroll? Que no tienes 15 años tú, desgraciado. Más que viejo, sordo, daltónico, la madre que me parió. Así cierran ya el World Talent, pero cojones ya. Porque este, si no lo cierran, no nos vamos, ¿no, Stroll? Claro, pues si no lo cierran, no vais, exactamente. Esto es como lo del bar, ¿no? Diciendo, a mí, como no cierro el del bar, aquí me tiene para toda la vida. Claro, panda de cabrones. Panda de borrachos. Tengo mis veintipocos años y vosotros aquí todos viajando. Sí, tienes una voz de niño, tú tienes una voz de niño. Hombre, lo que pasa es que la tengo turbia por el ventilador. De estar a punto de hacer la primera comunión, ya te lo digo yo. Pues la he terminado hace poquito. Yo solo tengo 20. Cada pie. 20. Nada más que 6 euros más. Si es que yo de 6 euros más soy yo. ¿Por qué te pasas, tío? ¿Dónde vas? Yo me la juego. Ahí va, míralo. Ahí va, lo dejo para que tú lo pegues. Y que no te quejas. Se le pega.
¿Cómo que desde arriba, tío? Si estoy yo abajo y te pego desde arriba, ¿cómo? ¿Cómo se ha cochinado ahí el cabrón? No, pero eso es de esto. Ese es Destro. Yo estoy aquí para que no le salga ni le pegue. Hombre, mira cómo te estoy dejando a todo huevo. Están aquí que me quieren pegar y te estás poniendo la bota, cabrón. Mira, ya la hora que es como tu body ese. Esa está una compañía de decesos. Se va recogiendo los cadáveres. Ay, ay. Ya, coño, protestón. Madre de parió. Amor, déjeme. Ah, la puta señora se la juega, no se la juega. Sube, sube, no sube. Ay, que se la come. Ay, sí, señor. Taca, taca. Venga, tío, dale un tiro. Oh, te he rebotado, cabrón. Vamos, que te lo he rebotado. Dale un tiro. Solo, ¿eh? Te has dado cuenta que no te dejo solo, ¿eh? Menuda vuelta me he hecho por fuera, por el exterior, ¿sabes? Jugándome la vida, jugándome la vida ahí. A la marabunda te he traído yo, a la marabunda te he traído hacia mí. No sé, tío, ¿por qué va a traer? Cabrón, 122, este de mierda. Ha hecho ahora, sacan el Alonso. Ha salido vuelta rápida. Este fin de semana es Fórmula 1, ¿no? ¿O todavía no? Pues si te digo la verdad, no lo sé. Venga, tío. Venga, tío. Le sale. Le sale rol alto, tío. No, va por ti. Dejar que entra el V, tío, que tiene vida. El War. Es que... Ah, perdida ya. No me preocupo. Vale, salte. Muy bien hecho hasta que ahora que la has cagado. Capullo. Pues era un Mindundi y nosotros. Una cosa. Tío, tengo algo que está consumiendo muchísimo.
voy a comer. Hoy como está solito, ¿eh? Sí, yo hoy como hoy estoy totalmente solo, tío. Claro, solo y abandonado. Estoy abandonado, Stroll. Es la puta gloria, reconócelo. Anda que estás mal abandonado. Nadie me quiere a mi lado. Nadie quiere estar a mi lado. No sé qué he hecho. Ya. No sé cuánto dinero deberé. Ya no tengo ninguna página abierta. Eso que estará descargando alguna cosa. Ala, o lo voy a dejar. El porno. El porno. Quita el porno. No te extrañe. El porno, tío. El porno consume. Que te va a quedar ciego. Hola, guapos. Venga, guapo. Venga, hasta luego, Stronghold. Venga, es un buen día. Luego por la tarde nos vemos. Chao. Venga. Adiós, Tárrega. Ese no está. No, ya no está. Estará ganando, como me dice a mí. Estará ganando. El puta de sí. Cuando gana, hace lo que tú. Está ganando, sí. Está ganando. A ver. Venga, hasta luego, chicos. Hasta luego, chiqui. Cuídate, chiqui. Pues creo que ya está todo cerrado, lo que pueda ser. Es que noto tirones, tío, de FPS. No va el juego fino. No, el tío estaba muy al borde. Le ha metido una, ¿eh? De 800, de 300 y pico. Bueno, chicos, yo os dejo, tío. Ya empezamos ahora con. Se ha despedido Stroll de ti, pero no estabas. No estaba, tío. Estoy aquí con el teléfono de un loco que quiere venir a ver una casa aquí, tío. Te querés ser el ser. Ya sabía yo que tú estabas liado. No, porque ya lo he dicho, y de 7-9 tampoco no puedo. Eso lo he dicho. A ver cómo te organizas, ¿no? Aunque yo estoy organizado. Ya se quería ir a. ¿Tú te crees ahora que yo voy a ir a bar ahora? Que no, tío, que ahora voy a hacer la comida, es que no puede ser. Pues si vas al bar y invita a comer, pues hombre, haces el esfuerzo también, tampoco tenía. Ah, pero coño, tengo que hacer la comida para los dos y todo el rollo. Y... No voy a bar ahora, tío, no voy. La del bar te lo hacen un tupper y que te lo traes ya hecho, ¿sabes cómo te digo? Es que ahora el tío este me viene con prisas y después de la tarde ver una casa. Digo, acompáñame a ver la casa. Digo, que no, que esa casa no es un chasis, bar. Si se la enseñé, y él mismo me dijo que no. Yo le dije que nomás es un chasis y no vale nada. Bueno. Hay que tirar todo dentro y hacerlo nuevo, ¿no? Todo. Y aparte, aunque te gastes allí, no vale nada. Es una casa súper estrecha, tienes que hacer dos, tiene tres plantas, pero lo tienes que hacer todo nuevo. No tiene patio, no tiene garaje, no tiene nada, tío. Que no vale la pena. Entonces, a tomar por culo, tío. Coño, pero eso lo coge una urbanita que vive en un piso de 25 metros cuadrados y te hace un chalefaco, tío. Todo tiene su cliente. Es muy estrecha y no vale. Estarás todo el día, hombre, si te metes un ascensor, un montacarga, sí, si no vas a estar todo el día subiendo escaleras. Eso es bueno para el corazón. Sí, para el rabo. Para la rodilla. Ya estoy harto yo lo del corazón, ¿eh? Para el rabo también viene muy bien, no te jodes, cabrones. Y la tiene un banco y la da, sí que está bien de precio, pero que no renta, hombre, que no vale la pena. No tiene ni, yo que sé, un poco de patio, no tiene nada, si es que no vale la pena. Y si el tío se la enseñé, me dice que no y que quiere venir esta tarde. Yo se lo he dicho, a partir de las 7, digo, no estoy disponible. Pero ya me quería llevar al bar, pues tampoco estoy disponible. Pero mira, para llevar al bar te dejo un amigo, te lo llevas, llevas con él lo que quieras. No, si él ya está, el cabrón ya está. En lugar de avisarme, oye, que vengo ahora, que te va bien, no sé qué, no, me llama del bar ya. Me dirás tú. Allí ya sentado, ¿no? En primera línea de. Bueno, y seguro, que si bajo está, no, que no me engaña, ¿eh? Yo te lo digo yo. Oye, chicos, yo voy a hacer la comida, ¿eh? Que aprovechen, Tárrega. Venga, nos vemos, bye. Venga, luego nos vemos, luego. Que depende. Esas cosas así, tío. A lo mejor para ti, para uno, el concepto que tienes de vida, ¿no? Pero.
la coges a buen precio, haces una... Hay que rehabilitarla, vale. Pero si luego coges y la alquilas, seguro que a alguien le viene bien, tío. Mira, eso está guay si, si eres medianamente, ¿sabes? Sabes un poco hacer albañilería, sabes, o sea, te manejas un poco en el tema, porque si no, te sale un puto ojo de la cara, ¿sabes? Porque como lo tienes que contratar todo... Si eres manitas. Sí, exacto. Si eres un poco manitas de, ah, pues yo me hago el no sé qué, yo me hago el no sé qué. Como te vas a ir aforando por cada cosa del yo me hago... Ya. Te sale más caro que voy a comprar. Y te lo digo que yo vivo en un chalet y sé lo que es. Y sé lo que es ir poniendo pasta cada vez que dice poli. Como dice mi padre, tienes que vender el coche para pa comprar la gasolina. Y ya, yo, a mí hubo un ejemplo que yo cuando me iba a comprar el chalet hablé con un familiar y me dijo, mira, ¿sabes cuál es el mayor ejemplo que te voy a hacer? Y dice, te voy a dar el mayor ejemplo que hay, cortinas. Cuenta las ventanas que tiene un chalet y págalo en cortinas. Y ahora es el precio que te sale. Joder, las cortinas es lo más barato que hay. Bueno, cortinas o mosquiteras, te doy las dos opciones. Ah, tío, qué exagerado. Hostia, tú, cuando te pones a contar ventanas, dices, tú. Una pasta en mosquiteras. Es que es una pasta en mosquiteras, tú. Sí. ¿Sabes? Pues todo en una casa, en un chalet es así. Yo vivo en un chalet también. O sea, todo el que vive en una casa, un chalet, en un adosado, en un pareado, me da igual cómo lo quieras llamar, ¿sabes? Todo el que viva en un sitio así, lo sabe, el precio que es. Tiene muchas ventajas, porque no tienes que aguantar sus normales, o como mucho tienes que aguantar uno, no 120, pero... Sí, es caro. Bueno, mientras vivas en un piso que no sea muy viejo, que no tenga mucha derrama, que no sé qué, sí. Pero como vivas en un piso que ya tenga sus años, que tendrás que comer una derrama, te vas a ver. Eso ese tío, ¿por qué se ha regalado? Es que, ¿por qué te regalas? Desesperación. Es que están ahí acochinados y tus tiros no entran, ya él sí, y al otro no. Y al final dices, ¿qué importa? Tíos, ¿cómo decantan las batallas? Pues es eso, 7 ventanas, 7000. Es que cuando yo me lo explicó así, tío, y ya cuando me lo expliqué, me puse a hacer cuentas, lo entendía a lo que se refería. Dice, ponte a contar cortinas. Dices, tengo que poner cortinas en toda la casa. Pues cortinas en un piso, vienes de un piso y has puesto cortinas. Bueno, pues ahora, y sabes lo que te costó, pues ahora trasládalo a un chalet. O una casa, un chalet, una casa baja, o lo que quieras. Acojonante. Tienes ventajas,
y tienes desventajas. Todo tiene su lado bueno y su lado bueno. Pero bueno, yo me acuerdo que aquello fue muy cachondo, tío. La explicación fue, o sea, la lógica de entender fue facilísima. No me lo tuve que explicar más veces. Ha dado tiempo ni a contarle. Yo ahora que las mojiteras han bajado un huevo, tío. La última vez que estuve mirando yo mojiteras. Yo, por ejemplo, en esta casa, como las ventanas son un poco raras, digamos que no son, tengo ventanales grandes y tal, compré las del Lidl. Esa que es una mosquitera para ajustar a una ventana. Perfectas. Y son las que tengo puestas en toda la casa, las del Lidl. Y van perfectas. Chapo. Cuesta muy poco curro montarlas. No son excesivamente caras. Tienen muy buenas ideas los del Lidl. ¿Te has ido palmas o no? No, aquí estoy. Estaba pensando en eso. Estaba pensando en eso, ¿no? Joder, me tengo que encender ahora, echar el aceite, preparar las patatas, luego hazme las patatas primero, no me hagas primero el chuletón, desgraciado. Hombre, por supuesto. No, lo vas a hacer al revés, te mato. A mí me gusta bien eso. Punto. Y el aceite de oliva, Ya, no me jodas, es que no. Y el aceite del bueno, no del. Pues el aceite que le echan algunos. De ese respirador. Hostias, tío. Me acuerdo una vez. ¿Dónde estaba, tío? Fui a una obra. Y fuimos a. Tenía un colega que le molaba cantidad las tostadas con aceite, tío. Vamos al bar, ¿no? ¿De qué le iba? Unas tostadas con aceite. Hostia, tío. Llega el pibe, va a echar el aceite, seguía mirando la botella diciendo, pero ¿qué cojones me estás dando? ¿Qué coño? ¿Aceite? ¿Aceite de girasol para una tostada? Me cago en. Ya ves, qué asco. Se cagó el. Hostia, se descojonado. El del bar, coño, aceite, dice, aceite. Pues no, a ver, el del bar no conocía, fue por joderle, no por otra cosa. La madre que te parió, esto te lo metes tú por el culo, porque no sé qué. Buah, la que montó en un momento, tío. Te lo juro que tenías que haberle dicho. Hombre. Por una parte, pues si lo conocía, pues bueno. No, se lo hizo por joderle. El tío era de Andalucía y él siempre lo decía, y es cierto, yo he probado la mantequilla salada. ¿La habéis probado alguna vez? No había probado en mi vida. Y estuve en Sevilla y yo para desayunar tomaba mantequilla salada. Está buenísimo. Y el pan con tomate y aceite y todo ese rollito. Y había otra cosa que hacían, es que estuve en Córdoba, pero no me acuerdo cómo se hace. Salmorejo. Salmorejo no era. Era otra, tío, ¿no? No sé decirte, tío, no sé, pero está. De verdad que estaba. Está muy, muy bueno. Y como está.
estaba todo el día diciéndole que al del bar, que no tenía ni puta idea, que lo que tenía que hacer, que no sé qué, no sé cuánta, dijo, hoy vais a tomar las tostadas con aceite de grasa. El pibe era de Jaén. El tío sabía de aceite de lo que estaba. Yo aquí apañé a una. Toma café con leche, tío. Me pone todo el SK de café y me pone un poquito de malas penas de leche. No, porque es que la leche está muy cara, que no sé. Joder. Madre bueno, a mí no me gusta tocar café. No vendas café con leche y ya está. Me pones el café aguado de este. Y le vacié más de la mitad de la del vaso. Digo, echa leche ahí, anda. Y me asomaba el chorrico de la leche. Digo, que eches, que le eches ahí, aunque te lo tenga que pagar, hostia. Me cago en la puta. ¡Cuánta miseria! No, tío, a mí, por ejemplo, una cosa que no me mola nada, tío, es cuando tomas café en el bar, el que calienta la... cuando calientas la leche. No limpia el pitón. No, y ves que el tío lo mete en el del vapor y calienta la leche. Si la leche está muy, muy fría y le metes eso, ¿sabes lo que va a pasar? Que se corta. ¿Qué hace crema? Que el 50% de la leche va a ser agua. Tío, tío, no hagas eso. O sea, métela un poco al microondas y ya está, ¿sabes? La metes un poco al microondas y luego si quieres le haces la espuma. Que yo entiendo que le hagas la espuma, pues con eso. No, yo la espuma me la pongo en un plato aparte. La espuma que me va a poner. No, es que pero... ahí está el truco, meterte espuma para no meterte leche. No, pero... Ya, pero vamos a ver. A mí me gusta que el que haga la crema sea el café. El que te haga la espuma sea el café, no la leche. Pero bueno, efectivamente. Tiene su. Pero si tú coges y me metes espuma y no me pones leche, porque ¿de qué te pago yo a ti 1,30, 1,40, 1,20? Vamos, digo yo, no sé. Que sí. No, yo estoy contigo ahí, Estoy al 100% contigo. No me parece lógico ni parece normal. Hay mucho abuso en todos los temas, tío. Hay mucho caladura, pero por los dos putos lados, ¿sabes? Hombre, a mí me dices que te voy a cobrar 10 céntimos más porque te lo pongo... Porque a mí no me gusta hirviendo el café con leche. Te lo digo que me lo hagas templado. En invierno, templado. Me ponga un basaco de hambre. Pues mira, pues te voy a tener que cobrar 10 céntimos más. Pues muy bien, cóbratelo, no pasa nada. Yo eso no lo entiendo. ¿Quiere decir que si pides el café caliente te cobran más? No, a ver. Si lo pides con más leche le cobran más. Si eres muy especialista y tal y cual, a mí me da igual, porque eres muy especial, tal. Que me diga, mira, te voy a cobrar 10 o 20 céntimos más. ¿Pero por qué? Pero no me venga. No, es un decir mío. Sí. Es una forma de hablar. Una forma de hablar mía que a mí no me importa pagarte un poco más, porque. Pero que no me vengas con miserias, tío. A mí las miserias es que me repatean el hígado. Es como una tostada con jamón yo. Y me pone el jamón de yo, una loncha partida por la mitad, de esas que parecen papel de fumar. No sé, tío. Chicos, ponme dos lonchas. A mí el pan solo no me gusta. Que sí. Si voy y te pido una tostada con jamón york o jamón. Hostia, me estás cobrando bien, ¿no? Lo que tienes que cobrar. Pero no me estés ahí. Cobra si... más y ya está. Ponlo más caro, pero no. No me estés ahí midiéndome el jamón o el jamón yo. Un finico ahí como... Tío, si esto sabe a pan nada más.
Favor, ponme más jamón york, hombre. Es que nosotros los hacemos así. Pues a mí me pones dos lonchas más. ¿Qué vale con dos lonchas más? Se calla y me las pone y no me cobra, ¿no? Pero... a mí miserias, tío, no me... para comer pan me voy a mi casa. Me compro una barra de pan y ya está. No sé si me explico. Si voy a ti y te pago lo que vale con, pues ponme con. No me pongas pan solo. Es que hay mucho pillo, tío. Es que no... No, pero si nadie protesta, ¿sabes cómo te digo? Pero ya, pero yo te lo digo bien. Con educación. Es que... Ya, pero si nadie dice nada, todo el mundo dice ole, pues, ¿sabes cómo te digo? Pues me estoy llevando 3 pavos por un sándwich, una loncha de jamón y dos rebanadas de pan mismo. Claro, eso no... Es que no sé qué, pues se vaya a su casa. Pues no, si vengo aquí es porque no me lo quiero hacer en mi casa. Y para comer pan... me voy y me compro una barra de pan y me sale más barato. Me engañas una vez, pero dos no, te lo garantizo. Eso es así. Aquí hay un sitio que te pide un pincho de tortilla y te pone un pincho de tortilla de 3 dedos de alto. Si con eso te haces un bocadillo. Pero bien, un bocadillo bien, ¿eh? Sí, me cobrar lo que me tengas que cobrar. Ya está. Pero yo te he cobrado el pincho, no sé si es 1,50€ o... No te estoy diciendo que no me cobres, tío. Te estoy diciendo que por lo menos ya que te lo compro, que me lo pague, ya que te lo pago, que me lo pongas bien. Sí, el otro día es que me quedé flipado. Digo, hostia, que me ha metido aquí. Esto... O sea, era exagerado el pincho, ¿sabes? ¿Qué, eso qué hace? Pues que vayan más. En un bar o en un restaurante hay que ser generoso, no tonto. Generoso. Con un poquito más. Si el problema está que a la larga el que pierde es el pibe. Porque a mí me engañas una vez, te voy a decir. Es que me engañas una vez, no me vas a engañar más. No voy a dejar que me engañes más, ¿sabes lo que te digo? Claro. Y si eres muy miserable, pues no voy más. Me vas a sacar 3 pavos una vez, pero no vas a sacar nunca más dinero. Y si te pones terco, pues cojo, me levanto, te dejo ahí con el café o con la tostada o con lo que te haya pedido eso y te quedas ahí. Eso lo he visto hacer yo, tío. Llegar, ponerlo. Yo eso lo hice el otro día. Pedí una tostada de tomate con atún y con pan integral. Y me pusieron un pan que se doblaba, un atún que olía a pie. Pero a pies, ¿eh? Le dejé la tostada ahí y me dice, ¿no te ha gustado? Digo, que si no me ha gustado, lo que es asquerosa. No es que esté mala, es que es asquerosa. Vamos. Porque el bar donde yo suelo ir estaba cerrado. ¿Sí, no? Yo ahí no vuelvo, vamos, no vuelvo. Pues lo que te digo, te engañas una vez. ¿Cómo se puede tener 1.200 de daño asistido con un cazacarro? No teniendo un ligero delante, que pinche. Viene un T-30, viene un T-30. Me pasó, 5 puntos. Llamada a la venganza. 9-3, tiene que venir el T-30 por mí. Me cago en la madre. Vale, eso.
que está la gana. Muy mal lo tiene que hacer para todo. Hoy está en el Mercadona, me he comprado companaje. ¿El qué? Y pedía eso, jamón y... Uh-huh. No, más fino, más fino. Más fino. Hostia. Digo, si se le va a liar en el... en la cuchilla. Se le va a liar el... De fino que iba ya, vamos, más fino que el papel. Qué paciencia tienen, tío. Tienen más paciencia que el santo jo, tío, esta gente, tío. Para mí, los que están en esto. Pero más paciencia que el santo jo. Y me he quedado, digo, más, si esta mujer cuando haga un bocadillo come pan solo. No, luego la del filete. Ah, dame cuarto de filete de ternera. Pero al menos finito, si es que no les gustan los niños muy gordos, que se les hace bola. Eso es para que le salga más barato. Pero vamos a ver. ¿Qué está comiendo el niño? Como dice el comandante Lara, ¿no? Comandante Lara. Sí. El gilipollas de mi primo Ramiro, ¿no? Entró a la pizzería y le dice la, ponme una pizza, cuatro quesos. Y le dice la chica que había allí, dice, muy bien, ¿se la corto en cuatro de estos o en ocho porciones? Y dice, córtamela en cuatro, que yo me parece a mí que en ocho no me va a caber toda, ¿sabes? Si pides un peso, da igual en cuántas veces te lo pongas. No, pero... Yo qué sé. No, porque... aquí va por lonchas, aquí la gente pide por lonchas. Pide por lonchas, lo que pese. Pues entonces lo que tú has dicho, que o no se lo pueden permitir o es el chavico, mirar el chavico y ya está. El chavico, sí. Nunca lo había escuchado esa expresión, la del chavico. Chavo. Ah, el chavo, el chaval, ¿no? Chaval. No, el chavo, el chavico era todavía más... Vale. Otra manera de partir el tiempo. Yo lo he pillado enseguida, un chavo, un chavico. Porque tú eres de la vieja escuela como yo, aquí la gente joven no... yo estoy acostumbrado a hablar de la pela. Buscando el céntimo, también una expresión. En fin. Bueno, chicos, voy a ver si me hago el papel yo también. Que aproveche. Y ya está. Esta tarde nos vemos, ¿vale? A las 7, como siempre. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego. Yo cojo y pido 20 lonchas. Más gordico. Me como una loncha y me llene. No, que a mí pan con pan, comida de tonto. Comida de tonto, mi madre lo decía mucho eso. Tío. A mí me gusta, me hago un bocadillo de salchichón, por ejemplo. Tío, que se pasa salchichón, que digas tú, tío, aquí hay... Ahí el mío, el pan de ahora, tío, hay sitios que yo el pan no lo soporto, ¿eh? Y yo tampoco. Hay panes que dices, tío... Eso es plástico, cóbrame, tío. Cóbrame 60 céntimos, ¿sabes lo que te digo? Cóbrame lo que me tengas que cobrar. Pero dame pan, no me jodas. Tío, en el Mercadona hay una barra de 70 céntimos. La de espiga, tío. La de espiga del Mercadona está muy buena. Está buenísima. Que luego está la de 50 o 55, que eso a mí no me... No, es plástico. No genera dinero a nadie. Así que es plástico. O todo burbuja. Lo abres por la mitad y dices, sí, madre, sí, sí. Esto está todo vacío. Está vacío, es todo... aire. Estoy comprando aire. Sí. Están vendiendo aire a precio de harina. Exacto. Yo no por nada, a ver. Habrá chinos que tengan pan bueno y habrá chinos que tengan pan malo. Pero yo los cuatro chinos que conozco, tío, no venden ninguno pan bueno. Aquí dejaron de vender los chinos pan. Porque eso no... Gente, iba aquí a los... Yo me cojo el pan este que te digo, me lo congelo y... Ojo, me compro dos barras. Las parto por la mitad, las meto en el congelador y estoy sacando pan hasta que quede. Y sale el pan, pues como el día que lo he comprado. Que sí, lo descongelas, sí. Lo metes... Yo hay veces que lo meto incluso... Tengo un airfray de estos. Y aunque esté del día de ayer, lo meto un poquito en el airfray. Cojonudísimo, tío. Yo es que hasta el pan duro. Es que está cuando es pan bueno. Sí, el pan es bueno, tío. Es que es de ayer y está hoy mejor que ayer. Hombre,
por un decir, no está mejor, pero es que te lo comes a gusto. Pero hay alguno que lo deja ahí y está ahí. ¿Esto qué es? Y parece que tenga 2 semanas el pan ahí. Está tieso como el mármol. Esto. ¿Sabes por qué? Porque es todo agua. Entonces, en cuanto se seca, se acabó. A tomar por culo. Yo me gusta la hogaza, tío. Yo, cuando voy al pueblo, paro mucho por Burgos, por la zona, un pueblecito que es pequeñito, que tiene. El tío lleva vendiendo pan toda la vida. Tiene un hombre de 80 años, sigue vendiendo pan. Y yo cada vez que voy, paro allí a comprar el pan. ¿Por qué? Porque compras un pan que te dura una semana. Sí. Una semana, a quien se lo cuentes, tío, una puta semana el pan. Abre el pan y la molla es amarilla. Está no buenísimo. Es blanca. Es pan de. ¿Cómo se dice? De. Con masa madre. Con masa madre. Está bien hecho. De pan dura y, lo que no está escrito, tío. Lleva harina, no lleva agua, tío. Y luego hace un. Exacto, pan de maíz. No, es pan de maíz, no. Es pan de harina. Es pan de harina, pero hecho con masa madre. Si es casero, casero, bueno, de harina, lo que es la molla es amarilla. Es diferente, no es igual. Y ese pan está que. Uf. Sí, hay harina de maíz, sí, pero no, este es harina de trigo, harina de trigo. La harina de trigo. Yo lo conozco porque yo he hecho pan en casa y cuando lo haces de masa madre es de una manera y cuando lo haces con. Con polvo. No con polvos, con. Con levadura. Con levadura fresca no sale igual. Sí, sale de otra manera, tío. Se nota mucho además. El que está hecho de masa madre al que está hecho de. De levadura fresca o levadura de. No me acuerdo que era pequeño y te ponían aceite de oliva, pero lo auténtico. Y un poquito de sal y una rebanada de pan de esa y me ponía morado. Estoy diciendo de ceja, que está acostumbrado al aceite virgen del oliva virgen, no al 04, sino al oliva virgen. Y claro. Si me hacías una tostada, ese aceite y vamos, gloria bendita, claro. Una tostada de aceite 04, por mucho que sea, es que no quiero decir marca, pero por mucho que sea bueno, no es lo mismo. Y ahí lo que hacen es unas preñadas, en este hombre hace unas preñadas que las hace él. Que vamos, que te sientas a comer pan de ese, que dentro ha metido chorizo, panceta, lomo. Venga, no me jodas, tío. Sí. Ahí con la tablica, pegando cortecico al jamón. Y... pegando cortecico. No, solo tienes que comer pan. O sea, no hace falta eso. O sea, sí. No tienes que comer otra puta cosa, tío. Si nada más el pan te alimenta, tío. Ese pan es. Que es otra puta historia, completamente diferente. Me acuerdo cuando hacía una tía de mi padre. Hacía toda la semana, hacía, bueno, una semana cada dos. Tenía el horno ese de piedra y hacía pan. Y se traía a mi padre dos o tres ruedas de esas y teníamos pan para toda la semana. Sí, un par de hogazas. No barras, no, las ruedas de esas de. Hogaza de pan. Hogaza de esas. El pan de centeno también está muy bueno. Si está hecho como antiguamente, está muy, muy bueno. Yo los he probado todos, el de maíz, el de centeno, el de trigo, los he probado todos. Pan bien hecho, pan de pueblo. Pan de pueblo. Ya te digo, pero ahora no hay pan. Tienes pan que no está mal, pero el pan bueno. 3/1 euro. Eso, ¿qué lleva eso? ¿Qué lleva eso? Lleva el 90% es agua. Y la harina es, pues. No es harina de buena calidad, es harina.
Es que con un puñado de harina y polvos de esos hacen pan para todo el pueblo. Sí, sí, es que es esa, tío. ¿Qué estás tú estudiando? Que todo se ha puesto a un precio que no hay quien lo pague, todo. Cierto es. Sí, pero es que... Yo, donde se ponga una cosa bien hecha y en condiciones, que digas tú, este ato bien, como te he dicho, el entrecot, casi 8 euros el entrecot. No es muy grande, pero para mí solo, ¿qué quieres? Para sentarte y comerte un entrecot tranquilo, vienes haciéndotelo tú bien. Se ve fresco, sin... Hostia, es que está... Lo he visto y no iba a comprármelo. O sea, no iba a comprar eso. Pero lo he visto y digo, hostia, ¿esto? Pues mira, pues ya tengo la comida para hoy. Qué bueno está. Pues al final no te importa, tío. Bastante... Como si quiera valer 10 o 15. Me da igual, es que yo no miro eso. No te vas a estar dejando todos los días una pasta, pero bueno. Pero un día dices, hostia... Uno trabaja para algo. Pasar hambre, yo el dinero me lo gasto en comer. No tengo otro vicio. Bueno, el tabaco, pero bueno. ¿Fumas? Claro. Yo ni fumo, tío, ni fumo ni bebo, ¿sabes? Lo juego todo en comida. Hombre, algún vicio tengo que tener, ¿no? Y no para que me dicen refrán, ¿no? Y ni... Ni fuma ni joder ni bebe. Para que... Yo te digo que no fumo ni bebo ni nada. A mí el dinero en comida no me duele. El del tabaco sí. Hostia, lo del tabaco, tío. El dinero quemado. Yo he contado siempre la misma historia, tío. Un momento que ya queríamos tener un hijo, no sé cuántas, y yo dije, vale, tenemos un hijo, dejamos de fumar. Porque a mí, yo me acuerdo, tío, cuando era pequeño, que mi padre me mandaba por tabaco, tío, y me sentaba con una patada en los huevos, ¿sabes? Y siempre dije que yo a mi hijo eso no se lo haría hacer, no se lo iba a hacer nunca. Le haría otra mil putadas, pero esa no. Nunca antes de que naciese, un año antes de fumar los dos. Fumamos los dos, yo fumaba dos paquetes y medio de tabaco. Y hace ya 19 años que no fumo. Y beber alcohol desde que tuve el accidente. Tampoco quita que coja y diga, bueno, pues me voy a hacer una cervecita. No. O un cubata. Nada. Pero... No, nada, nada. Pero así por costumbre, a mí no me... No, pues yo tampoco he sido por costumbre. No he sido gran bebedor también, creo. De hecho, viene a mi casa y aquí alcohol, cerveza y eso, no ven nunca. Ni en la nevera, ni por ahí guardar, nada. Tú vienes a mi casa y tienes hasta alcohol de quemar. O sea, no te va a faltar de nada. ¿Sabes cómo te digo? Vodka, whisky, ginebra, ron, lo que pidas. De verdad, no te va a faltar de nada. Yo, todos mis colegas lo dicen. Vino, a ver, no de 200 euros la botella, pero buen vino también tengo. Y cerveza, una nevera entera ya. Aquí no, porque como te digo, no bebo, ¿para qué quiero tener eso ahí? Cuando vaya a hacerme alguna, pues cojo, pues mira, hoy
Pues yo sí, porque viene mi padre y viene, pues viene mi familia, siempre viene alguien. Siempre tengo. Yo a lo mejor para la comida a veces le echa un chorrico de vino o cerveza. Yo tengo o... chivas de esos de 12 años que tienen que tener lo menos 50 ya. Uf, pues ya tiene que ser... Alcohol de quemar. Alcohol de 90 grados de ese de... Sí, sí, de eso es alcohol de quemar ya. Yo, ¿sabes lo único, el único alcohol que gasto, tío? Y no es... es bourbon. Para hacer las costillas o para cuando hago hamburguesas o algo así, que uso... me gusta darle ese toquecito o echarle un chupito de bourbon, darle ese... ¿Sí, no? Pero tampoco he sido un gran bebedor, ni un gran, ¿sabes cómo te digo? Jugador de puros de estos, de gusta. Nah, yo tampoco, tampoco los puros. ¿No? Familia sí son buenos bebedores, tío. Sabes, tienen aguante. Y... hay uno que le gusta mucho el whisky, tiene todos los whiskies, te dice dónde son, cómo se hacen, no sé qué. Otro que le gusta mucho el vino, te dice toda la puta historia de la botella, tío. Thank you.
Esa gente que hay ahí, esos me queman la sangre. El 903 dices. No, que están ahí toda la partida haciendo el... Ah, el Leon Arne y el Conway. Y el Conway son antitanques, tío. Tampoco van a estar en primera línea, tío. Son antitanques. No me parece mal la partida que han hecho, tío. El antitanque lo entiende, pero un medio, tío. Bueno, guapis. Te dejo. Muchas gracias, tío. Venga. Yo también me marcho a hacerme la comida. Ojalá aproveche. No sé cómo que tal. Bueno, los que estáis en stream, como siempre, tío, ¿qué voy a deciros? Os quiero mucho, mejor. Muchísimas gracias, como no, gracias por aguantar todo el stream. Sé que hoy empezó un poquito más tarde, pero vamos, también me he extendido un poquito más. Son casi las 3 menos 10. Así que, pues nada, por lo menos hemos estado hablando de chorradas o tanto rato. Como siempre, daré las gracias a mis moderadores, a Lusito, a Quisquilla y a Etnis, que siempre están por ahí, y a todos vosotros que siempre estáis acompañándome, a Estebulez, Ocho Hades, Alegretón, Batwoman, Bichu, Blackfima, El Químico, El Turco, Eurunión, Fargo, Gargantuario, Itzas, Yorek, Juan Damanda, Mass Power, Palmat, Pollo X, Pollo SD, Rubén, Sankyo, Scorpion, Senal, Spoff, Styly Zever, Tes Canarias, Tis Brother, William, Xavi y no sé, mi queridísimo Deis. Muchísimas gracias, gracias por acompañarme, como siempre, gracias por estar en el streaming. Ahora haremos raid para que si estáis, no sé si os faltan los drops o alguno, normalmente a algunos siempre os faltará el drop, pues por lo menos podéis sacarlo. ¿Y qué deciros, tío? Pues nos hemos hecho unas risas, hemos visto de dónde se puede sacar unos creditillos y rebañar ahí un poquito el zurrón para sacar algo más. Y nada, pasar buena tarde, que almorcéis, que lo paséis bien y pues estaba mirando a ver quién haceros, pero... Gracias, Juanma. Gracias, Juan Camilo, gracias por el pueblo, tío. A ver, ya cada día queda menos de para llevar a los... Ya solo quedan 142. Cuando lleguemos a 2000 ya sabéis que habrá un sorteazo y miraremos a ver qué hacer. No tengo a nadie, tío, jugando. Nadie de los que conozco que merezca la pena hacerle la raid. No hay nadie español ni nadie así conocido del que me pueda fiar que no sea un poco... Así que no voy a hacer. No voy a hacer raza a nadie, os toca buscaros un poco por vuestro lado. Pero bueno, como siempre, un beso para mi reina, la quiero mucho, para mi sol, mi luna y mi estrella. Besos y abrazos, señores. Tengáis buena tarde, que almorcéis bien. Divertidos. Chao, gente.